Me llamo Fernanda Loutfe, vengo de Veracruz y estudio literatura. Soy Julio Villanueva, soy de la Ciudad de México y acabo de terminar Letras Hispánicas en UNAM. Hola, yo me llamo Elías, tengo 22 años, soy de Tabasco, estudio la carrera en idiomas. Soy Paula Buzo Zarzosa, vengo de la Ciudad de México. Estudié comunicación y ahora estoy en la maestría en diseño y producción editorial. Yo soy Julieta Hernández Larios, vengo de la ciudad de Guadalajara y estudio letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Soy Gabriela Jáuregui, soy escritora, editora y traductora. Me invitaron a colaborar para Elipsis como tutora, digamos, de estos 6 escritores y escritoras. Soy Eduardo Rabaza, de la editorial Sexto Piso, y fue mi participación como 6 o 7 en el Hay Festival. Nos hizo una selección previa y entrevistas y quedaron seleccionados un grupo de chicas y chicos para el taller de escritura, que lo impartió Gaby Jáuregui, y otro grupo para el taller de edición, que lo impartimos los miembros de Sexto Piso. Vamos a hacer un libro de cuentos entre nosotros 6. Vamos a trabajar con el equipo también del Elipsis de edición para que ellos nos ayuden, nos asesoren en cualquier cosa. Y también Gabriela Jáuregui, va a estar asesorándonos también vía electrónica, vía Skype o vía email. Sí, siento que sí he aprendido muchísimo también con las clases que he tomado hoy. Aunque no soy escritora, sí, al conocer a los escritores y sus perspectivas y cómo escriben, sí me ha ayudado muchísimo para poder aplicarlo a mí, a la forma en la que edito los textos. Lo que espero del taller es platicar mucho con todos los autores invitados y llevarme una linda experiencia también como de descanso, de reflexión aquí en Querétaro. Mis objetivos es justo poner una casa editorial y creo que este tipo de eventos sirven muchísimo para conectarte con personas, ¿no? Funciona muy bien ir y preguntarle como, oye, vi que editaste este libro, como me gustó mucho, ¿cómo fue el proceso, no? Y entonces te enteras de cosas bastante padres. También van a venir algunos poetas y otros escritores, periodistas, y eso va a ser una parte también muy importante y enriquecedora. Venían como bastante animados, con muchas preguntas, con muchas dudas. Digo que el GEI siempre tiene un poco esa vocación de trabajar estrechamente con la comunidad en la que se lleva a cabo el festival, y entonces pues creo que esto es un poco eso, ¿no? Como hacer este proyecto con el British Council para pues tender puentes con gente joven que quiera escribir o editar. La verdad creo que son proyectos que por donde se mire son bastante redondos. Pero está increíble y se me hace que se pueden empezar a ver y a forjar vínculos entre colegas y cómplices, una generación nueva de escritores y editores. Bueno.